Hola a todos, somos estudiantes de la Unidad Educativa John F. Kennedy del curso tercer año de bachillerato y el paralelo B. Nosotros vamos a presentar un video de la materia de matemáticas sobre lógica. Los integrantes somos Isaac Ponce Valareso, Natalie Ponce Chayán, Jesús Morán Cruz, Alicia Díaz, Óscar González. Oigan, ¿quieren aprender un gran truco Primero de magia? Primero deben saber que el secreto de la magia es hacer parecer lo ilógico a algo lógico. Solo mostraremos usando un simple vaso con agua. De este truco vamos a necesitar de un vaso como este de aquí, un poco de agua y dos fundas de papel como las de aquí y un asistente. Mi asistente les va a demostrar que en estas fundas no hay nada. Están vacías. Ya. Ahora vamos a proceder a introducir un poco de... aquí está la otra funda. Vamos a introducir agua en el vaso vacío. Aquí ya no hay nada en este vaso. Ahora, vamos a introducir este vaso en la primera funda. Pero... bueno, este mismo. Intentar. Ahí acelera un poquito la cámara, ¿cierto? Listo, ya está el vaso ahí. Ahora en la otra funda la vamos a poner acá. ¿Creen que hay manera de que yo pueda mover este vaso a la otra funda? ¿No? Bueno, aquí la solución. Ya, ¿lo vieron? Ahora voy a proceder a mover este vaso acá, nuevamente. Observen con cuidado. Ahora, ¿en qué vaso creen que está el... ¿en qué funda creen que está el vaso? Ya, ¿en esta? ¿Seguros? ¿En qué? ¿En cuál creen que está? ¿En la de acá? ¡No hay nada! Aquí está el agua. Vaya, acaba de descifrar la lógica y cómo teletransportar objetos con la mente. Pero regresemos un poco y veamos la transferencia. Listo. ¿Descubrió su mente lógica el fondo de este truco? Quédense con nosotros. Todos los días usamos habilidades para resolver problemas y hacer cosas. Desde estar de acuerdo con el clima, escoger la mejor ruta para ir al trabajo, hasta escoger qué hay para cenar. Además, pasamos gran parte de nuestra vida intentando averiguar lo que tiene sentido o no. ¿El truco en todo esto? Pues en la funda no hay nada. El único truco es que en el vaso más grande tenemos un inserto de otro vaso más pequeño. Entonces, la cuestión es hacerlo ilógico. Parezca. Para entender más sobre la lógica, tenemos como invitado al psicólogo Isaac Ponce de la Universidad de Virginia. Es decir, que cada una de estas cosas que pasan en realidad han cumplido una serie de sucesos antes de llegar a este resultado. Como el agua que fluye hacia arriba, los ovnis e incluso la combustión espontánea. Pero la verdad es... veamos cada paso que ocurre no significa que cada uno de ellos no suceda. Entonces, si todo tiene una explicación racional, vamos a ver si pueden solucionar este rompecabezas. Observemos este triángulo formado por cuatro figuras geométricas. Vamos a mover unas cosas. ¿Cómo hicimos que un cuadro desapareciera de esta forma? ¿Quieren verlo? Observen. Movimos estas piezas y ahora falta un cuadrado. Les aseguramos que no tiene nada que ver el largo de estas piezas. De hecho, si ven estas dos piezas, observamos que tienen 33 centímetros de ancho y 12.7 centímetros de alto. Entonces, ¿qué sucede aquí? Veamos más de cerca. Si ponemos las dos piezas triangulares en el mismo puesto, observaremos una mínima diferencia. Si comparas estas dos piezas triangulares, puedes ver que una está más empinada que la otra. Y aunque estas diferencias son casi imperceptibles, es muy significativa cuando sus diferencias hacen que creen una caída ligera o un bulto. Esta diferencia pequeña crea una larga astilla delgada, que si ustedes doblan obtienen, correcto, ese pequeño cuadrado que faltaba. Ahora que saben la solución, este problema tiene lógica.
realizar un ejercicio obviamente va a liberar una gran cantidad de dopamina, que es algo relacionado con la adrenalina. Es hora de una nueva ráfaga, pero prepárense, que este juego requerirá que piensen rápidamente. Las reglas no podían ser más sencillas. Todo lo que deben hacer es conseguir 50 palabras que no tengan la letra L. No puede ser más fácil, ¿verdad? Solo tienen que contar con sus dedos cuántas palabras dicen, pero sin embargo solo tienen 20 segundos para responderlas. 50 palabras sin L. La palabra sin la letra L en 20 segundos. ¿Usted puede decirnos 50 palabras sin la letra L en 20 segundos? ¿Puede decir 50 palabras sin la letra L en 20 segundos? Por favor, díganos 50 palabras sin L en 20 segundos. Por favor, intente decir 50 palabras sin la letra L en 20 segundos. Voy a tratar. Perro, mesa, teta. Mesa, taza. ¿Lo cuentas? Yogur, Simón, ¿puede ser nombre? Camiseta. Pela. Ya, ¡Padrilo! Diente, oreja, nariz. Ojo, ceja. Ya, se acabó el tiempo. Sí, ya se acabó el tiempo. Pero muy bien. No se acabó, ¿y cuántos días? 20 segundos. ¿Y cuántos días? La manera de solucionar este juego es por experiencias pasadas. A menos que hayan sido parte de este experimento antes, no hay manera que hubieran encontrado la respuesta. Tenemos estas cosas, piensa enseguida en palabras normales, pero en sí, al decirle 50 palabras, pueden decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y se van a dar cuenta de que no tienen ningún tipo de... O sea, exacto, ningún número tiene la letra L hasta el número 1000. Entonces... Ya, ¿en algún momento piensan que la lógica está en contra suyo? En promedio, ¿en cuántas tareas puede enfocarse su cerebro al mismo tiempo? A, 2, B, 5, C, 1. Pues la respuesta es C, 1. La única regla para este nuevo ejercicio es cambiar una sola cerilla. Muy bien. Observemos la siguiente cabra, que está hecha completamente de palillos de fósforo. Está compuesta de cabeza, cuello, torso y patas. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Lo pudieron lograr? ¿No? A veces es más fácil observar las cosas desde otro ángulo. En fin, la conclusión de nuestro tema es que muchas veces no somos conscientes de que utilizamos la lógica para realizar la mayoría de cosas que aplicamos en la vida diaria. Bueno, en opinión personal, la mayoría de las clases que se enseñan, de los
matemáticas por lo general tienen que ver más con la teoría que con la práctica, y yo considero que deberían darse más importancia a la práctica. Por lo general, en la mayoría de las tareas de la vida cotidiana utilizamos la lógica sin ser conscientes de ello. Hay una manera de practicar o de hacer ejercitar al cerebro, obviamente utilizando diferentes ejercicios para resolverlos de manera diferente.